programa de talk show llamado Talk Show. Mi nombre es Renato Gómez Herrera. Soy el conductor titular. Y el tema de hoy es candente. Un tema importante. ¿Sabían que en México cerca del 40% de los alumnos son buleados? Sí, en secundaria y prepas principalmente. El tema de hoy se llama... Me grabaron los chones, los subieron a YouTube y la escuela no me defendió. La invitada de hoy es una chica que ha sufrido bullying. Hemos conseguido que venga y que nos cuente su historia. Así es, la tendremos aquí, en el estudio. Pero antes, dale like. Si te gustó el programa Talk Show, dale like. Y si no te gustó, también. Bien. Vamos a pedirle a Emma que entre al estudio. Ella es Emma. Ella es Emma, es estudiante del Green Hills Institute. Del British Hills Institute. La persona que me hizo mis notas, la despiden, por favor. Del British. Ok. Ella está aquí para contarnos su historia. Pues tiene la esperanza de que su caso inspire a las autoridades de otras escuelas a que tomen cartas en el asunto en contra del bullying y del ciberbullying. Emma, cuéntanos la historia. Bueno, desde que entré a estudiar al British Hills Institute, mis compañeros no me recibieron de la mejor manera. Me bulean. ¿Cómo es? ¿Tú no entraste con ellos a la escuela? No, yo llegué después. Lo que pasa es que yo estaba en otra escuela, pero mis papás ya no pudieron pagarla, entonces... Ah, caray, ¿pero por qué? Porque se endeudaron con el banco. Entonces no pudieron, mi papá se quedó sin trabajo y no pudo seguir pagando la escuela. Y mi mamá se enteró que el British Hills daba una beca y me llevó a presentar el examen y me quedé. Entonces entré a mitad de curso. Ajá. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo te recibieron tus compañeros, Emma? Bueno, la bienvenida fue un sándwich. ¿Un sándwich? ¿Te hicieron un sándwich entre todos? ¿Cómo? No, un sándwich de jamón. Ajá. Al que todos mis compañeros le escupieron. ¿Y te lo dieron? Sí. ¿Te lo comiste? Sí. Oh, Dios. Así, esa fue tu bienvenida al grupo. ¿Y por qué lo aceptaste? ¿Los acusaste? Es una prueba que todos tenemos que pasar para ser amigos, para que sepan que tú vas a ser de los suyos. Entonces, te comiste el sándwich escupido, ¿y qué pasó luego? ¿Te aceptaron ya en el grupo finalmente? Sí, mi mejor amiga es Mónica. Ajá. Entonces, pues, me llevo bien con ella, y sí hay compañeros maldosos, pero no tanto. Mónica es mi amiga. Mónica es tu amiga. Muy bien, muy bien. ¿Qué otras cosas te hicieron en el British? Bueno, es que hay un compañero que le gusta jugarnos bromas a todos. Y una vez me escondió mis cosas, pero... ¿Te las escondió atrás de tu banca? ¿Cómo pasó? No, en toda la escuela. ¿Cómo en toda la escuela? Sí, en varios salones. ¿Y la repudiste recuperar? Ay, pues sí, pero mi mamá me regañó. ¿Por qué te regañó tu mamá? Porque muchas cosas se perdieron. Claro. Y además el director le dijo que me saltaba clases. Entonces no fue una broma tan pequeña. Bueno, es que así es él. Tengo en mis notas que hay ahí una historia de ciertas fotografías. Parece ser que algunas fotografías tuyas fueron subidas a la red y esto ya se vuelve un caso de ciberbullying. A ver, Emma, cuéntanos la historia. Bueno, los compañeros hacen bromas y cuando tú caes en esas bromas, te graban y después lo suben.
¿Y a ti qué te hicieron? Bueno, estas bromas que me hicieron al llegar fueron a parar las redes. Y bueno, todos las comparten y es como una manera de que te conozcan. Cuéntanos, Emma, ¿qué clase de fotos subieron a las redes? Un día también estaba chateando con Mónica. Mónica me regaló un celular porque es mi amiga. Ah. Y entonces un día estaba chateando con Mónica y me pidió unas fotos. ¿Qué clase de fotos? Cuéntanos, Emma. Fotos. Estás aquí para decirnos la verdad. Estábamos chateando y me preguntó quién me gusta. Y entonces yo le dije quién me gustaba y me pidió fotos cachondas. No puede ser. ¿Y tú qué hiciste, Emma? Pues me tomé fotos porque Mónica es mi amiga y no las iba a... ¿Eran fotos comprometedoras? Sí, fotos cachondas. No entremos en detalles. Le mandaste esas fotos y luego, ¿qué pasó con esas fotos? Pues, las tiene Mónica. Tengo en mis notas que ella hizo algo con esas fotos. ¿Qué fue? No sé si fue Mónica, pero las llegaron a las redes sociales y los compañeros las compartieron. Sus fotos comprometedoras llegaron a las redes sociales y sus compañeros... las compartieron. Y al final, ¿qué pasó con esas fotos, Emma? Están en todas las redes sociales. Las vieron tus maestros, tus compañeros, los alumnos de otras escuelas. Y parece ser que el mismo Jorge, el Jorge de las bromas anteriores, fue quien ayudó a compartir estas fotos. ¿Es así? Pues queremos que sepas, Emma, que hay un invitado más a este programa. Hay un invitado más a este programa. Hemos traído a alguien, Emma. Alguien que tú conoces. Un compañero tuyo. ¡Que entre Jorge! Siéntate. Así que tú eres el famoso Jorge. Ah, sí, famoso. Sí, cómo no. Pues sí, espero que sí. Jorge, cuéntanos, ¿qué pasó cuando llegó Emma a la escuela? Cuando llegó siendo una nueva alumna. Cuando llegó a la escuela, yo me imaginé que había un circo cerca porque llegó como un changuito así. Detrás del Thor. Y se quedó ahí parada con su cara de mensa. Y bueno, pues ese día fue cuando, pues a Mónica y a mí se nos ocurrió una idea, una broma. ¿Cuál broma? Cuéntanos. Pues resulta que en el primer receso, ella llegó conmigo, me dijo, tengo una idea. Yo le dije, ah sí, a ver, cuéntame. Y entonces resulta que se me ocurrió, porque ella no traía dinero, porque su mamá no le da dinero. Porque es de bajos recursos, no, no tiene nada malo. Es una pobretona, pero... Bueno, resulta que le iba a dar un sándwich porque no traía ni dinero, ni lunch, ni nada. Y entonces me dijo, haz lo que tú quieras. Y se me ocurrió una excelente idea. Le escupí. Le escupí a su sándwich. Era como un ostión. Sí conoces los ostiones, ¿no, Emma? Es más, tenía casi venas ahí. Y entonces lo esparcí muy bien. Mónica se encargó de llevárselo y le dijo que había sido una novatada y que todos lo habíamos hecho. ¿Cómo? ¿No fue como para aceptarlo en el grupo? Bueno, sí. Todas estas cosas son como un código, ¿no? Como para reconocerla. O sea, es una broma, a fin de cuentas. Pero las autoridades se habrán enterado, ¿no? No. ¿No dijiste nada, Emma? ¿Dijiste algo, Emma? No. ¿No dijiste nada? No. ¿Estás diciendo mentiras? No. Ya, no la molestes. Esa fue la primera broma. ¿Después qué pasó, Jorge? Después... pues es que Renato... a mí me gusta como divertirme con la gente, ¿no? Entonces, yo me considero que soy popular y que me gusta interactuar con mis compañeros. Entonces, en alguna otra ocasión...
había clase de educación física. Y me metí al salón y encontré su mochila. Y entonces, no sé, empezó como a fluirme la energía y primero empecé sacando un lápiz y lo aventé a la basura, pero dije, esto necesita más, ¿no? Y entonces empecé a agarrar los cuadernos y aventarlos para todos lados. Bueno, hasta me encontré unas toallas ahí femeninas. ¿Verdad que las encontraste? ¿No? ¿No te gustó? Y esa vez, Emma, ¿tú denunciaste a Jorge? ¿Por qué no lo denunciaste? Porque no, ¿verdad? No está bien que uno ande de soplón, ¿verdad, Emita? ¿Emita? No, ellos Emita. Solo juegan. Ay, Emita. Es un juego. Exacto. Si hubieras denunciado, a lo mejor las agresiones se habrían detenido en ese momento. ¿Y tú qué? ¿Cómo sabes o qué? ¿Por qué dices eso? Porque mi equipo de investigación entrevistó a Emma y queremos que nos cuentes de las famosas fotografías. ¿Qué pasó ahí? Las fotografías. Pues todo empezó porque un día Emma vino el director y nos entregó las calificaciones. Y entonces dejó la boleta de Emma, la mía y la de Mónica al final, ¿no? Pero el maldito lo hizo para evidenciarme a mí, ¿no? Y entonces, ¿cómo evidenciarte? ¿Por qué? ¿Qué tenía de malo que tu boleta quedara al final? Pues es que el Thor es así, o sea, se la pasa humillando. Porque no sabe nada. ¿Cuáles eran sus calificaciones, Emma? A ver. Pues reprobó todas sus materias. Sí, y la muy nerd sacó 10 cerrado. Entonces, el Thor dijo, ay, sí, le voy a entregar su boleta, dijo, Jorge es un mediocre, no sé qué, etcétera, etcétera. Y después vino con la boleta de Emma, ¿no? Es que si no sacó en las calificaciones, me quitan la beca. Ajá. Y entonces, por eso, pues yo me enojé, ¿no? Tenía razón. O sea, si el Thor estaba haciendo eso y me estaba evidenciando y me estaba poniendo a competir con esta ñoña, pues yo tenía que hacer algo, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Obviamente, después de que pasó eso, me puse de acuerdo con Mónica porque también a Mónica la humilló. Pues le pintó la cara, le dijo que la llevaron sus papás, no sé, a dónde, ¿no? Entonces me puse de acuerdo con ella y empezamos a hacer un plan. ¿Sacaste mejores calificaciones que Mónica? Entonces, fue como una venganza. Pues sí, se puede decir una venganza. Entonces, ¿de quién fue la idea? ¿De quién fue el plan? Pues fue mío. Pero bueno, o sea, unas fotos a quién le hacen daño, a nadie. No, bueno, pero ¿qué pasó luego? ¿Cómo fue que Mónica se involucró en esta broma que se salió de control? Pues la manera en que entró Mónica es que, como es muy amiga de Emma y Emma es muy tontita. No, la molestes, no la molestes. Le dijo, ay amiga, tómate regalo un teléfono, ¿no? Y Emma, como seguramente en la vida ha tenido un teléfono, lo recibió. Entonces, creo que en la noche de ese día o un día así, empezaron a chatear. Pues creo que Emma se puso medio cachonda, le empezó a mandar fotos. Obviamente Mónica se dio cuenta del potencial que tenía que pasar a eso, de toda la conversación y de las cosas que Emita había estado diciendo. Y entonces me las pasó a mí y ¡pum! Pero estábamos jugando. Estábamos jugando, evidentemente. Pero bueno, ¿Qué hiciste con las fotos, Jorge? Las publicamos entre, bueno, no solo las fotos, sino toda la conversación. Porque Emita decía cosas como I want big dick. Pero yo estaba jugando. Y decía que le gustaba a otro chavo de otro grupo, pero ese chavo tiene novia y dice que no le importa. Entonces todos pensamos, pues, ¿por qué viene con esa carita de mosca muerta? No la puedes tocar, no, eso no se vale. Con esa carita de mosca muerta y después está diciendo todas esas cosas, ¿no? Yo creo que fue una venganza increíble. Pero ustedes sabían que esas fotos se iban a volver tan famosas y que le iban a causar un gran sufrimiento a Emma. Pues es que cuando uno está, cuando uno tiene una obra de arte así entre las manos, pues solamente se enfoca en sacar lo que uno siente, ¿no? En expresarlo. Y uno no se imagina que lleguen a repercutir a nivel nacional y que la gente, o sea, tenía apenas 2 horas que lo había subido y ya tenía 300 likes, o sea, ¿te imaginas? Un genio de las redes sociales, eso es lo que soy. Quiero que sepas, porque esta acción
todavía no termina y tendrá consecuencias. Consecuencias tan grandes. Consecuencias tan grandes que tuvo. Que tuviste que pagar un precio muy alto en el futuro. Ah, sí. Tú no lo sabes, pero aquí en este programa de televisión tenemos una máquina del tiempo. Costó 17 mil millones de dólares. Está escondida atrás de ese cuartito. Nos gastamos todo el dinero de la producción en esa máquina. Y hemos podido traer a Jorge del futuro. Te presentamos a ti mismo cuando tengas 30 años. ¡Que entre Jorge del futuro! Obvio es un empresario, ¿no? Así va a llegar ese Lamborghini. ¡Que entre Jorge! ¡Pasa! Eres tú mismo dentro de 15 años. Siéntate aquí. Sí, no puedes ser yo. Muchas gracias por... ¿Eres tú? El esfuerzo de la máquina del tiempo, Renato, te lo agradezco muchísimo. Valió la pena. Jorge, yo no puedo hacer eso, ¿no? Yo voy a ser... ¿Te reconoces? ¿Te acuerdas cuando tenías esa edad? Sí, me... Jorge, me avergüenza mucho. ¿Qué? Yo sé que esto puede ser inaudito para ti, pero bueno. ¿Por qué hablas así? Jorge, estoy muy arrepentido. Es que Jorge no sabe el alcance que tuvo aquellas fotos que mandó. Cuéntale lo que va a pasar en el futuro. Antes de eso, Renato, me gustaría aprovechar esta oportunidad para ofrecerle una disculpa por adelantado a Emma. Emma. ¡Ey! No nos podemos disculpar con ella, ¿eh? Deja, a ver, tú ya tuviste tu oportunidad. Emma, lo que te hice fue muy... vergonzoso. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. Claro que no. Va a llegar el momento en el que Jorge, él mismo, va a pedirte una disculpa, pero de entrada quiero decirte que esto va a pasar. Jorge, yo sé que tú no te das cuenta, pero en este momento tienes mucho odio en tu ser. Yo no odio a nadie, yo soy muy feliz. Es un odio que está completamente escondido en tu inconsciente. Sé que piensas que les estorbas a tus padres en sus brillantes carreras. Jorge, ellos te quieren. Ellos van a apoyarte, no de la manera en que tú quisieras. Jorge, a lo largo de este tiempo he pasado mucho tiempo en una terapia. Todo lo que hicimos tuvo muchas consecuencias, no solamente a nivel nacional, Jorge. Las redes sociales alcanzan a todo el mundo. Jorge, lo que hicimos fue muy grave. Ahora yo estoy muy arrepentido. Jorge, querido Jorge. Mandaron las famosas fotos. Se empezaron a volver virales. ¿Y eso cómo afectó a Emma? ¿O cómo la va a afectar? Bueno, no solamente, como dije, llegó a nivel nacional. Todo el mundo se ha enterado de este caso, Jorge. Ahora tú te crees un genio de las redes sociales, pero vaya, eso cualquiera lo puede hacer. Porque tú subes una foto y en segundos la foto llega a China, Singapur... Pero es por mi talento. Emma, las fotos sirvieron para exponerte de manera pública, humillarte. Prácticamente Mónica y yo dirigimos un linchamiento público hacia ti. Fue muy grave. No quisiera estropearte el futuro, pero vaya, vas a estar bien, Emma. Vas a estar bien, esto va a pasar. Aprovechando que estamos en un programa de televisión, tal vez quisieras decirle algo a las chicas que tienen el poder de tomarse una foto y compartirla. Claro que sí, Renato, es muy importante. Hay muy poco conocimiento acerca de seguridad cibernética. Muchos creemos saber de tecnología, pero en realidad solamente utilizamos las herramientas que la tecnología nos ofrece. No sabemos mucho de tecnología. Estamos muy confiados en que tomaros una foto o subir a las redes es suficiente como para ser aceptado en todo este universo tecnológico. Pero en realidad es muy peligroso, Renato, Emma.
Jorge, es muy peligroso todo lo que hacemos con nuestros aparatos tecnológicos. Tú subes una foto y pierdes absolutamente el control de esa información. No solamente una foto, al estar conectado eres visible para todo el mundo. Eso es algo que la gente no sabe, Emma, Jorge. Bueno, las fotos se hicieron virales. Me parece ser que hubo un gran escándalo. Hubo un gran escándalo, sí, señor Renato. Corrieron al director. El British Hills Institute a la fecha tiene fama de ser un refugio de buleadores, Jorge. Eso... ¿Corrieron al Thor? ¡Era un mediocre el Thor! Jorge, a ti también. ¿Y a mí por qué? No solamente te corrieron, Jorge. Pasaste mucho tiempo en una institución. ¿Institución de qué tipo? Institución de reformamiento, Jorge. ¿En una cárcel, dices? Es una institución donde reciben a chicos con problemas y... ¿Sabes qué, Renato? Yo no creo lo que está pasando aquí. O sea, a mí no me van a decir que este es mi yo del futuro y que me viene a decir que me van a castigar. Te digo una cosa, si piensas hacer algo contra mí, más vale que te cuides porque yo no voy a permitir que hagas nada así. Jorge, tranquilízate. Yo me largo de aquí. Adiós. Jorge, tranquilízate, Jorge. ¡No puedes evadir tu responsabilidad! Bueno, caray. Como decía Renato, lo que le recomiendo a las chicas es que tengan mucho cuidado con lo que hacen con sus aparatos tecnológicos. No compartan sus ubicaciones, no compartan sus fotos. Tengan muchísimo cuidado con las cosas que escriben. Una vez que las mandan, pues pierden el control de ellas. Jorge, tú estuviste en terapia. Estuve en terapia. Y tomaste conciencia de que... cuéntanos, ¿a qué llegaste en esa terapia? Bueno, a través del tiempo me di cuenta que... había mucho odio en mí, Renato. Tenía mucho rencor hacia la vida, tenía ganas de vengarme, no sabía por qué. Aparentemente tenía cierto rencor hacia mis padres porque nunca me ofrecieron la atención que pues todo chico necesita. Me cubrían de lujos, ropa cara, dinero, tecnología, coche. Pero yo tenía muchísimo odio hacia ellos, entonces me desquitaba. Todo eso lo pude ver gracias a la terapia. Era como si dentro de mí habitara un monstruo, Renato. Dentro de mí habitaba un monstruo. ¿Te diste cuenta y pudiste cambiar? Claro que sí, hice conciencia de eso. Y bueno, fue el primer paso. Darse conciencia de lo que uno es realmente puede asustar y te puede paralizar. Pero afortunadamente encontré el coraje para salir adelante y tratar de cambiarlo. Muy bien, muy bien. Emma, tuve un encuentro contigo del futuro. ¿Cómo va a ser Emma en el futuro? ¿Va a ser una chica tímida todavía? No. Emma, vas a ser la exitosa que quieres ser. Vas a cumplir todos tus sueños, viajar por España, conseguir todas las becas. Emma, yo estoy muy orgulloso de que a pesar de todo lo que viviste, conseguiste superar y encontrar el éxito profesional y personal que te mereces. Bueno, esta historia de bullying, ciberbullying, pudo haber terminado muy mal, pero afortunadamente, gracias a que hubo conciencia de parte de Jorge, la historia no acabó mal, sino que tenemos otro tipo de final. Y pues bueno, el programa, el talk show se está terminando, y pues quiero hacer un corte en el formato del programa y presentar realmente a quién está interpretando a los personajes. Bueno, a ver, háblanos un poquito, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Soy Axel Arenas. Su verdadero nombre, ¿no es Jorge? Sí. Y Axel, tú estás en una obra, ¿cómo se llama esta obra? Ciberacoso. Bueno, entonces, Axel es actor de Ciberacoso. Tenemos, bueno, ella no es actriz de la obra, hoy nos está ayudando, bueno, es Rebeca Bonilla. Y acá tenemos, a ver, preséntate, amigo. Hola, yo soy Daniel Pinte. ¿No te llamabas Jorge? No. Bueno, son actores de la obra Ciberacoso. Y, a ver, Dani, cuéntanos, ¿dónde se presenta Ciberacoso? Bueno, nos estamos presentando con Ciberacoso, sábados y domingos, en el Teatro Principal del Museo Universo, Museo de la Ciencia, a las 12 del día hasta el 4 de julio, al 3 de julio.
Sí, la obra Ciberacoso está en el Museo Universum, se presenta a las 12. Si la gente quiere llegar a Universum, ¿cómo, qué tiene que hacer este acto? Bueno, pues hay muchas formas de llegar. Puedes llegar en el metro Universidad, pues, y ahí dentro de CU hay muchos camiones, los Pumabús, que te llevan a diferentes lugares dentro de la ciudad universitaria, y ahí puedes llegar gratuitamente al Museo Universum. Es el Ruta 3, me parece. El Ruta 3, exactamente, que es el del Centro Cultural y todos los museos. O también en la estación de Metrobús Centro Cultural Universitario. Uh-huh. Ahí te bajas y también puedes esperar un Pumabús, el mismo, el de la Ruta 3, o caminar, está bastante cerca. Puedes llegar por metro, por Metrobús, y si van en coche, pues puedes llegar por la Avenida del Imán. Uh-huh. O por Avenida Insurgentes. Sí, sí, sí. Entonces tiene que llegar a Ciudad Universitaria, en la zona cultural. La obra se presenta a las 12, sábados y domingos. Estamos en temporada. Oye, Dani, cuéntanos, ¿cuánto cuesta ir a ver Ciberacoso? Bueno, pues tenemos el precio regular de entrada al museo, es de 70 pesos. Bueno, no, pero el museo es otra cosa. El teatro, nada más el teatro. Bueno, la entrada regular a las obras de teatro es de 50 pesos. Y 40 con credencial estudiante, pero tenemos un combo teatro más museo por 100 pesos u 80 con credencial estudiante. Uh-huh. Se ahorran bastante dinero, pero hay todavía algo mejor. Los maestros que quieran ir a nuestro teatro, tenemos en escena 5 obras de teatro, Ciberacoso es una de ellas. Los maestros entran gratis. Lo único que tienen que hacer es entren a nuestra página de internet, pónganle Universum en el buscador. Ahí vienen van a llegar fácilmente a nuestra página oficial, al portal de Universum. Se van al área de teatro, la cartelera, y ahí dice qué tienen que hacer los maestros para entrar gratis. Lo registramos obviamente para tener un buen control de ellos, para que no se nos saturen los teatros, pero los maestros entran gratis a las obras que quieran. Incluso pueden ver más de una obra en un día. Y pues bueno, amigos, la invitación está hecha. Quiero agradecerle a Dani, que el día de hoy vino aquí a interpretar a su personaje de Jorge en la obra Ciberacoso. Axel, con nosotros, que le toca ser Jorge adulto, se prestó un poco a este juego de la entrevista, y pues todo esto es para invitarlos al Teatro Universum. Chicos, pues muchísimas gracias, hasta luego.